tema importante que está pasando ahora son los incendios forestales de la situación del Amazonas. Quería que me comentes cómo está actualmente. Hola, gracias por invitarme. Mirá, como te decía fuera de cámara, no soy un especialista en el tema, me he informado bastante, he escuchado gente del CONICET, por ahí puedo hablar con cierto conocimiento de una de las patas de este problema, que es tiene una pata climática, por decirlo de alguna manera, tiene otra ambiental, podemos decir que por ahí hay otra productiva, la ambiental y la productiva van de la, o sea, están englobadas por la política, y por ahí se ha tergiversado un poco lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en el Amazonas, como si fuera algo que no había ocurrido nunca y que, bueno, y vemos cruces de acusaciones, incluso un cambio de opiniones bastante lamentable entre el presidente de Brasil y el presidente de Francia, y bueno, y eso hizo por ahí perder el foco del problema. Ahí tenemos un problema que arrancamos, que es la época de sequía, o sea que no hay, digamos, no hay lluvias suficientes en esta época en toda esa región de Brasil, Bolivia y Perú. Esto ocurre habitualmente porque es, como te decía, es la época, el clima es así, y los incendios son normales, son habituales durante todos los años. Los del 2019 son mayores que los del 2018, pero bastante menores que los del 2003, 2005, 2007 y 2010. Yo te contaba que hay una web que en la que se puede seguir la situación prácticamente día a día de los incendios, el Amazonas dividido por todas las regiones que hay en Brasil, más las que hay en Bolivia, más la región peruana, y bueno, lo que se advierte es que el principal problema se ha dado en Bolivia y no en Brasil. Y sí. ¿Por qué en Bolivia? ¿Qué está pasando? ¿Qué se arraigó más ahí el problema? Bueno, en Bolivia ahí vamos a incorporar, estamos hablando de la situación climática y incorporamos la ambiental y la política. En Bolivia, el 9 de julio pasado, hubo un decreto por parte del gobierno que permite la utilización de 4 millones de hectáreas para ganadería o agricultura, y a partir del desmonte. En Bolivia, en la zona que está ocurriendo esto, no es una zona de selva, sino es lo que se le dice sabana, es la transición entre el Chaco y el Amazonas. Y bueno, ahí cuando encuentra el fuego, encuentra esos lugares, digamos, que son abiertos, se expande más rápido. Ahora, esta situación, este decreto por parte del gobierno boliviano, seguramente alentó que hubiese incendios o que se empezara con este tipo de tareas. Y están viendo que se le está yendo un poco de las manos y es factible que el mismo gobierno retroceda sobre sus pasos y haga alguna corrección.